y más ahorita con esta situación del COVID. Mi pregunta es, ¿en qué voltaje andas? Yo creo que para tener confianza en ti mismo, necesitas tener, sentarte en tu realidad y tener una seguridad al máximo nivel. Pero yo le llamo amor propio. Si tú tienes amor propio, lo demás se da por añadidura. Hola, mi nombre es Alfredo de Bagna y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Con esto, bueno, en el programa de hoy se trata de Yo Soy Suficiente, Confío en Mí. Mi nombre es Alfredo Bagna y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo y el fundador de la Academia del Progreso. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gustaría? Yo creo que sí, porque es una de las razones por las cuales ustedes están escuchando el programa el día de hoy, bien sea en vivo o bien sea ya cuando salga por nuestras plataformas. ¿Les gustaría saber cómo tener una estabilidad emocional a pesar de las dificultades que te pueda presentar en la vida? Yo creo que sí, yo creo que a cada uno de nosotros es muy importante poder conseguir esa estabilidad emocional. Y yo creo que muchas personas no le dan la importancia necesaria a tener una estabilidad emocional. Todos pensamos que es normal siempre andar molestos, andar deprimidos, o andar tristes, o andar con muchísimas preocupaciones. Y es algo que realmente nos crea una disfuncionalidad en nuestra vida. No nos permite a nosotros funcionar de la manera que nosotros podríamos funcionar y lograr todas esas metas que nosotros podríamos lograr. Así que esta es una invitación que nosotros les tenemos el día de hoy para todos ustedes, junto aquí con nuestro invitado especial, que es para esas personas que buscan cambiar esos patrones mentales que gobiernan cada una de nuestras conductas. Y si ustedes han seguido todos nuestros programas, todos nuestros episodios de Progresando Ando, ustedes se darán cuenta que una de las cosas que nos enfocamos bastante es la parte del bienestar emocional, porque sentimos que el bienestar emocional es la base que cada uno de nosotros necesita para funcionar como se debe. Porque nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces nos encontramos en ese piloto automático y nos encontramos sin una dirección, sin ningún rumbo. Y yo creo, y una de las razones por las cuales nosotros hacemos esto en Progrevo, en la Academia del Progreso, en Líderes del Progreso, es que nosotros creemos que cada uno de ustedes puede sacar el mayor potencial que existe dentro de cada uno de ustedes y resetear todos esos paradigmas, todas esas programaciones, todos esos condicionamientos que nosotros tenemos constantemente a diario y maximizar ese nivel emocional para que ustedes puedan escalar a ese siguiente nivel. ¿Okay? Así que para conversar de esto el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Es para mí un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a la región, Ulises Álvarez. Ulises es un coach master trainer, él es consultor empresarial también. Él trabaja la parte de lo que es la hipnosis, trabaja el PNL también. Y él se enfoca en todo lo que te permite a ti convertirte en tu mejor versión. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida aquí a nuestro gran amigo Ulises Álvarez. Bienvenido a nuestro programa Progresando Ande. Muchas gracias por la invitación. Es un orgullo para mí estar presente con ustedes. Estamos para servirles y llenarlos de energía y aprender a drenar toda la basura que traemos en la mente. Eso me parece muy interesante, drenar toda la basura que tenemos en la mente. Yo creo que comenzamos con buen pie aquí, Ulises, porque justamente yo creo que eso es uno de los enfoques que tenemos todos aquí. Es justamente cómo podemos hacer nosotros para sacar todo eso que no nos sirve y sacar todo eso que nos mantiene en una estabilidad emocional bien inestable y que además de eso no nos permite funcionar de la manera que nosotros, cada uno de nosotros, los seres humanos, podemos funcionar. Porque cuando una persona se encuentra en su mayor potencial, de ahí es donde salen los Richard Branson, de ahí es donde salen los Mark Zuckerberg, de ahí es donde salen los Jeff Bezos, que son las personas que realmente llegan a cambiar el mundo. Y quizás no necesites llegar a esos niveles, simplemente con ser el mejor padre, el mejor empleado, el mejor colaborador, el mejor esposo y sacando esa mejor versión de ti, consiguiendo esa estabilidad emocional, puedes lograr transformar el mundo y en este caso tu mundo e impactar todo a tu alrededor. Así que por eso es que estos temas como el día de hoy, que vamos a estar hablando de hoy, como Yo Soy Suficiente, que yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto, Ulises. Yo creo que uno de los problemas que tienen
la mayor cantidad de seres humanos, esa parte de la autoestima, esa parte de saberse que somos suficientes para lograr lo que nosotros nos propongamos y aún más importante, confiar en nosotros mismos. Pues yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy, las que nos van a escuchar más adelante, las que están en vivo por Facebook, ese es uno de los grandes problemas, que no llegamos a confiar en nosotros mismos y en nuestras habilidades y en lo que somos capaces de hacer. Pero antes de entrar en tema, Ulises, una de las preguntas que yo le hago a todos mis invitados aquí en el programa Progresando Ando, Ulises, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Quién es Ulises? ¿Qué te llevó a ti en este camino al desarrollo personal? ¿Cuál fue ese despertar que después quisiste tú compartir con el mundo? Bueno, mira, platicándote un poquito de mí, desde pequeño siempre tuve la inquietud de ser coach. Esto nace a través de mi padre, que él era súper fan de Alex Day, de Norman Vincent Peale, que son ya gurús de antaño, de la época anterior, pero que me sirvieron a mí todos esos libros de Napoleon Hill, Norman Vincent Peale, de Ligia Coca, de aprender a leer acerca de la motivación personal. Eso a mí me inspiraba muchísimo, pero sin embargo, fue pasando el tiempo, las experiencias negativas y positivas, que me olvidé un buen tiempo de todo ese tema. Después, pues, hice mi vida como cualquier persona, terminé mi carrera y me puse a trabajar en la industria automotriz, la cual aún todavía sigo trabajando, pero hice un lapso de tiempo de 17 años, me separé y ahorita regresé otra vez. En mis tiempos libres me dedico a la industria automotriz. Pero en ese lapso de tiempo pasaron muchas circunstancias en mi vida, es decir, me movieron el tapete. Entonces fue cuando aprendí la lección, fue cuando realmente recapacité. Me invitaron a dar conferencias, a dar pláticas en desayunos, en juntas, en reuniones, y ahí fue donde empecé otra vez a nacer ese interés por dar conferencias, dar consultorías. Y obviamente no estaba preparado como coach, entonces tenía que estudiar, ¿no? Entonces me acerqué a Mauricio Benoist, me acerqué al doctor César Lozano, a quien le agradezco profundamente haberme dado la oportunidad y el haber estado con él conviviendo. Es una gran persona que la verdad me hizo abrir los ojos, ¿no? Y ya de ahí he tomado diferentes cursos en el Instituto Disney y otros cursos en consultoría empresarial que me ha dado la pauta para seguir adelante. Entonces, desde que me movieron el tapete, ¿no? Yo creo que a todos nos pasan la factura y nos vemos en la necesidad realmente de poder salir adelante. Ahora sí es cuando, ¿no? Cuando realmente dices, me voy a apasionar por algo, realmente tengo esa confianza dentro de mí, porque créame que para mí pasaron muchas ideas negativas, ¿no? Mucha negatividad, tristeza, abandono, pero dije, no, ya toqué fondo, ahora me toca despertar. Y pues de ahí para adelante, ¿no? Tú sabes que una de las razones por la cual yo hago esta pregunta siempre es porque me gusta que las personas que nos están escuchando, tanto en vivo como en los programas diferidos, realmente se den cuenta de que a veces cuando llegamos nosotros en ese punto de nuestras vidas donde, como dices tú, nos mueven el tapete, o en otros lugares se dice cuando nos quitan el piso y de repente caemos, o cuando tocamos fondo, allí, más allá de ser un evento traumático en nuestras vidas, que puede llegar a ser, en mi caso, en el 2008 yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía, y me quitaron el tapete, el piso, el ascensor, o sea, me quitaron todo, definitivamente. Yo creo que es una de esas oportunidades donde definitivamente sí, nosotros duramos con un duelo emocional durante un tiempo y después nos despertamos y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer algo al respecto. Y yo creo que esta situación del año pasado y lo que está pasando todavía con esto a nivel mundial, con lo que está pasando lo del COVID, todo eso, a muchas personas se le ha movido el tapete, muchas personas han tocado fondo y muchas personas están experimentando unos retos que a lo mejor en su vida habían experimentado. ¿Okay? Yo lo experimenté en el 2008 porque yo vivía en España en ese momento y la crisis financiera allí fue increíble y quizás no se sufrió tanto en Latinoamérica, pero ahorita esto es un evento mundial que nos está afectando a todos. En esos momentos, lo que yo aprendí en ese momento es que es una oportunidad para nosotros. Primero,
realmente reconocer las capacidades que tenemos como seres humanos de salir adelante independientemente de las circunstancias, porque hemos salido de cosas muchísimo peores. Y si vamos a la historia y hablamos de lo que pasó en la pandemia del flu de España y todas las otras cosas que hemos, de las dos guerras mundiales que hemos tenido, nosotros como seres humanos tenemos ese potencial de poder salir adelante. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros queremos sembrarles a todas las personas que nos escuchen, que entiendan que independientemente de los retos que tú estés enfrentando en tu vida, si perdiste el trabajo, si perdiste algún familiar, si perdiste tu matrimonio, muchas personas han sufrido de todo eso en este momento, tú puedes salir adelante. Sí, va a haber un momento donde vas a tener esa inestabilidad emocional, pero tú puedes salir adelante. Tú no estás diseñado para quedarte allí estancado de por vida, sufriendo y pasando ese duelo. Tú estás diseñado como para decir, ok, ya pasé esto, ahora tengo que impulsarme hacia arriba. Y por eso es tan importante esta parte de la historia, que es justamente que las personas se den cuenta que todos hemos pasado por algo que nos ha hecho despertar, que todos hemos pasado por algo donde nos han quitado el tapete, el piso del ascensor, nos han quitado todo, y eso es lo que nos ha hecho impulsarnos. Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales este tema es tan interesante, porque es uno de esos bloqueos más grandes que tenemos como seres humanos, que no nos sentimos suficiente, que no sabemos. Mira, y yo hice una charla con respecto a eso, porque si algo a mí me afectó durante muchísimos años, y yo hablé sobre todo eso, fue el autoestima, fue el saber que... sentir que yo no era suficiente, fue justamente esa falta de confianza en mí. A pesar de que puedes tener muchas personas diciéndote, no, pero que tú puedes hacerlo, Alfredo, que tú puedes hacerlo, pero sin embargo eres tú el que no te lo crees. Pero sin embargo llega un momento que tú dices, a pesar de que puedas tener esa falta de autoestima o a pesar de que tú puedas no creerte suficiente, tú independientemente sales adelante, independientemente lo haces. Ahora, ¿por qué tú escogiste este tema de yo soy suficiente? ¿Por qué tú escogiste este tema de confío en mí? ¿Qué fue lo que te llevó a darle a las personas esas herramientas que les permitan confiar un poquito más en sí mismo y que empiezan a generar esa autoestima? Bueno, a mí lo que me llamó la atención del tema es porque precisamente lo viví. Son experiencias personales propias, una. Dos, vivimos en México y en toda Latinoamérica, 70% de la población sufre de un déficit emocional. Wow, 70% de la población. Así es, y no sabe qué hacer ni qué acudir. Es más, he detectado yo en algunas terapias, en algunas entrevistas, que la mayoría de las personas no se sienten merecedoras. Ese es el gran problema. Y traen un déficit emocional que va pasando día tras día y cada vez se va juntando, se va aumentando el nivel de tensión, de enfermedades, de basura, y no la aprendemos a drenar, y eso nos termina haciendo amargados, haciendo negativos, víctimas de nuestras propias circunstancias. Y déjame decirte, no estás solo, es un proceso. Lo fabuloso de esto es de que si la estás pasando mal, tiene una fecha de caducidad. Es un proceso y no estás solo. Pero lo importante de esa fecha de caducidad es que tú también eliges cuándo va a caducar y cuándo va a llegar esa fecha, ¿no? Porque hay muchas personas que se quedan allí por muchísimo tiempo y se quedan estancados allí, que es lo lamentable. Lo que me acabas de sorprender es con esto del 70% de las personas en México. Yo diría que no solamente en México, yo diría que en toda Latinoamérica, en toda la región, incluso en España, en todos los países hispanos pasa lo mismo. Porque justamente nosotros en esta región tenemos retos muy diferentes a lo que se llaman los países de primer mundo, a lo que sería Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido. O sea, son retos totalmente diferentes. Y yo creo que esa es una de las cosas que más como región nos está afectando entonces. Y más ahorita con esta situación del COVID. Mi pregunta es, ¿en qué voltaje andas? Yo creo que para tener confianza en ti mismo, necesitas sentarte en tu realidad y tener una seguridad al máximo nivel. Pero yo le llamo amor propio. Si tú tienes amor propio, lo demás se da por añadidura.
Así es. Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque tú realmente trabajas esto y tú has enseñado muchísimo a las personas a cómo justamente pueden llegar a resetear esos paradigmas. ¿Cómo puede una persona que está sufriendo de esta falta de autoestima, de esta falta de amor propio, de esta falta de confianza en sí mismo, puede empezar a resetear esos paradigmas para entender de que sí es suficiente, para entender de que sí es capaz de lograr lo que se propone? Sí, claro. Un tip. Primero, tienes que aprender o dejar de preocuparte por las cosas que tú no puedes controlar. Porque hay cosas que sí puedes controlar. Por ejemplo, la visión, tu respiración. Tú eliges lo que quieres ver. Pero hay cosas que no puedes controlar. Entonces, debes dejarte de preocupar por lo que tú no puedes controlar. Porque si no, hay una fuga energética. Esa es una. Otra. Pasa el tiempo. En ese punto, para complementarte, porque justamente a mí, realmente me parece súper interesante que la mayoría de las personas con las que yo converso justamente se enfocan bastante en ese punto. Y para mí, uno de mis secretos es la felicidad, y una de las cosas que yo siempre le comparto a las personas que me escuchan es que mi secreto a la felicidad es aceptar aquello que no puedes controlar, ¿ok? Porque el hecho de resistirte o combatirlos no te va a llevar a nada. Lo que te puede son causar inestabilidades emocionales, enfermedades y muchas cosas, porque es algo que no puedes cambiar. El hecho de que tengamos que estar encerrados en este momento en algunos países, porque bueno, por las cuarentenas y todo eso, es algo que no podemos controlar. Y resistirnos es peor. Yo recuerdo que en estos días aquí en Panamá ahorita está esto de las compras por género. Sí, los hombres salen un día, las mujeres salen otro día y bueno, me tocó un día salir a la farmacia, pero ese día era el Día de las Mujeres y no me dejaron entrar y realmente me entró una impotencia tan grande porque yo decía, pero ¿cómo es posible? No puedo entrar a hacer una compra. Y resulta que, bueno, lamentablemente no lo puedo controlar porque es una normativa del gobierno que solamente se puede salir por género, en algunos países es por números de cédula, que no sé qué. Y yo pude haberme puesto a pelear con el vigilante o simplemente aceptar, bueno, él está haciendo su trabajo, yo no puedo hacer nada, esto es lo que está pasando ahorita en este país, no puedo hacer nada. Y continuar con mi día y no dejar que eso destruyera mi día. Entonces, yo siempre les he dicho a las personas, es importante aprender a aceptar aquello que no puedes controlar, pero trabajar por aquello que tú sí puedes controlar. Tú no puedes controlar lo que está pasando con el COVID, lo que sí puedes controlar es cómo tú actúas en frente a esa situación, es cómo tú piensas en frente a esa situación, es cómo tú te sientes frente a esa situación. Todas esas cosas tú sí las puedes controlar. Ajá, pero continúa, Ulises. Pero hay personas que se quedan ahí y quieren controlar a la pareja, quieren controlar al hijo, quieren controlar a sus relaciones, al jefe, etc. No quiere decir que no nos vamos a tener una vinculación con ellos, pero tampoco podemos controlarlos. Así. Tenemos que dejarlo ir, soltar y fluir. Ahora, también es muy importante pasar tiempo con gente que te desmotiva. Eso no quiere decir que no la vaya yo a ayudar, o sea, sí la puedo ayudar, pero no debo conectarme con ella, porque si, al conectarme con ella, me lleno yo de esa energía, y en lugar de drenarla, la estoy absorbiendo. Punti, por ejemplo, cuando tú discutes con alguien, con tu jefe, con tu pareja, con algún familiar, lo que tienes que hacer en esos momentos en el que estás discutiendo es apretar fuertemente esta parte del estómago, en el centro. No sé si se ve en pantalla, pero el centro, tienes que apretarlo fuertemente para que no pase esa energía negativa. Y decir a la persona, ¿sabes qué? Está bien, ya te descargaste, ya te sientes mejor. Yo vuelvo a lo que estaba haciendo y platicamos más al rato. Evitar esas confrontaciones negativas que nos roban energía y nos hacen tanto daño. Por ejemplo, por ahí voy a atreverme a decir, el cáncer es culpa, el azúcar es falta de amor. Mi pregunta es, ¿qué lado del cuerpo te duele, la izquierda o la derecha? Porque tiene que ver con papá y mamá. Hay cosas que, ciclos que no hemos cerrado o concluido con esas personas y tenemos que concluirlas, porque eso también nos roba energía, nos roba paz interior y mental. Sí, bueno, y eso es algo que yo creo que ahorita las personas están entendiendo un poco más, ¿no? Que muchas de las enfermedades
que se sufren a diario también tienen un componente emocional. Cuando tú no eres capaz de liberar tus emociones, cuando tú no eres capaz de soltar muchas cosas, todo eso se va acumulando, esa energía se va acumulando dentro del cuerpo y eso obviamente va creando ciertas enfermedades, ¿no? Obviamente hay otros factores que causan enfermedades, pero también la parte emocional es muy importante en cuanto a la salud no solamente física, a la salud mental, a la salud emocional. Esa parte es súper importante. Entonces tú nos dices a nosotros que para resetear estos paradigmas, uno es definitivamente aceptar aquello que no puedas cambiar. Otro es definitivamente no conectar con personas que te succionan la energía, obviamente, al punto este que son personas negativas. Yo te digo una cosa, últimamente yo he hecho un buen trabajo en ese aspecto y yo realmente he ido filtrando las personas con las cuales yo paso mi tiempo, porque una de las cosas que para mí sí es importante es eso, o sea, personas que sean muy negativas, que le buscan problemas a las soluciones en vez de soluciones a los problemas, es muy difícil para mí en estos momentos compartir tiempo, porque pienso que nos podemos enfocar de manera diferente. Y también nos estabas diciendo, obviamente, la parte de tomar la importancia a esa parte emocional que se te puede después convertir en una enfermedad. Ahora, ¿cómo tú, porque tú como parte de tus capacitaciones, tú les enseñas a las personas cómo pueden maximizar ese nivel emocional para poder escalar al siguiente nivel? ¿Qué pasos les recomendarías a todas las personas para que puedan lograr eso? Y les recuerdo a las personas que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta, algo de lo que estamos conversando aquí en la sección de preguntas y respuestas, ahí pueden hacer sus preguntas y nosotros los vamos a traer para que sean coanfitriones de nuestro programa. Ulises. Bien, gracias. Bien. Yo preguntaría, ¿qué haces todos los días cuando te levantas? Muchas personas me han dicho que actúan en piloto automático, están pensando en lo que van a hacer en el día, en el desayuno, que tienen que hacer un reporte para el jefe, etcétera, etcétera. Lo que debes hacer al levantarte es, primero, dar gracias porque tienes vida. Mínimo tienes que agradecer 10 cosas de forma diaria. Tender tu cama, lavarte los dientes. Si lo haces usualmente con la mano derecha, pues hazlo con la otra mano, ¿no? Para que hagas un ejercicio mental y también te mantengas despierto y enfocado. Meditar por lo menos 5 minutos y por lo menos leer 3 hojas de algún libro o de motivación personal o del que sea de tu agrado. Verte al espejo, con solo verte al espejo, sonreírte y decirte yo soy la persona merecedora de la grandeza, merecedora de tener un excelente día, grandioso, fabuloso, sonreírte, amarte, tienes que festejarte a ti mismo, programarte viéndote al espejo. Si tú lo haces durante 21 días, tu vida va a cambiar de forma extraordinaria. Tienes que aprender a aceptarte tal como eres. Y 21 días justamente porque nos permite a nosotros generar un hábito. Y es muy importante lo que estás diciendo, porque una de las cosas que yo he estado hablando en muchos de mis podcasts y una de las cosas que yo he estado implementando aún con más disciplina hoy en día es la rutina de la mañana. Okay. Hace poco estuvimos en Líderes del Progreso en Acción, que es otra iniciativa que nosotros tenemos aquí en Progrevo. Una persona que nos estaba hablando de planificación, una de las cosas que es bien importante a nivel de planificación es la parte de los hábitos de la mañana y los hábitos de la noche. Y adicionalmente a eso, anteriormente yo vi una película que la sacaron hace poco, que se llama Morning Miracle de Hal Elrod, que él te habla justamente de todo lo que son esas rutinas apenas te despiertas, que esa primera hora tiene que ser para ti. Y lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros hacemos inmediatamente que nos levantamos? Agarramos el celular y empezamos a ver las redes sociales. Ahí empezamos a ver, obviamente, las personas que están conectadas con cosas que no deberían. Por ejemplo, si tú ves mis redes sociales, todos son coaches o todos son personas que están trabajando en desarrollo personal. Obviamente, mi feed es muy positivo, pero las personas que están siguiendo a cadenas de noticias, a CNN o qué sé yo, de las noticias de su país, o la cuenta está amarillista. Imagínate cuando se despiertan y empiezan a ver todas esas noticias amarillistas y todas esas cosas, el COVID y esto y lo otro, y empiezas despertando con eso. O los mensajes del jefe, o como dices tú, los correos electrónicos.
Y es muy importante como para maximizar es justamente ese nivel emocional, es entender que esa primera hora de la mañana es para ti, es tuya, es para que tú puedas empezar diferente, puedas empezar conectado contigo. Y lo que tú mencionas, uno es la meditación, que otro es también el agradecimiento, que es muy importante. La mayoría de las personas se enfocan en lo que les falta y no en lo que tienen. Y obviamente cuando te enfocas en lo que te falta es muy difícil que te levantes de un estado de positivismo, ¿no? Cuando te enfocas en el agradecimiento, entonces en ese caso definitivamente cambias tu energía. Y esa rutina de la mañana es muy importante, así que eso me parece un buen tip. Aquí tenemos a Jason. Jason, como te prometí, aquí te vamos a traer para que seas anfitrión del programa con nosotros. Así que prepárate y le puedas hacer aquí la pregunta junto a nosotros aquí. Ok, mientras Jason se conecta. Aquí se está bien. Jason nos hace una pregunta bien interesante, pero vamos a esperar que Jason se conecte. Vic claro. Mainieri nos dice, ¿cómo se escribe la película? Se llama Morning Miracle. Ok. Ah, yo creo que Jason se nos fue. Okay. Jason se nos fue, no quiso ser coanfitrión. Ok, bueno, perfecto. Bueno, de nuevo, las personas que estén interesadas, la pregunta de Jason era, ¿cómo podemos alejarnos de las personas negativas? Ah, no, aquí está Jason. Jason, bienvenido. Bueno, te voy a pedir aquí que comiences tu cámara y te quites del silencio. Jason, a ver. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo podemos hacer para alejarnos de personas negativas? Primero, a ver, Jason, haz tu pregunta aquí, bienvenido. Okay. Eres coanfitrión de nuestro programa Progresando Ando. Entonces, aquí tenemos a Ulises Álvarez. Haznos tu pregunta, a ver. ¿De dónde eres, Jason? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo podemos alejarnos de personas negativas, de personas que siempre andan pensando en lo negativo, que no tengo, entonces eso hace que uno, así por mucho que uno sienta ser positivo, esa gente como que lo absorbe uno con tanta negatividad? ¿Cómo haríamos para poder eliminar o tratar de no tener tantas de esas personas encima? O sea, lo que debes hacer es, no puedes evitar vincularte con ellos, porque obviamente te vas a encontrar personas negativas en la familia, en el trabajo, en las relaciones, etcétera, etcétera. Lo que no puedes hacer tú es conectarte con ellos de forma más directa. Es decir, tienes que poner una barrera. No puedes evitar ayudarlos, ¿sí? ¿Por qué no? Sí los puedes ayudar, pero no puedes conectarte más allá. Acuérdate que las personas negativas nos reflejan lo que ellos desean y nos los manifiestan. Y como nosotros somos seres energéticos, recuerda que somos agua, por eso tomamos agua, ¿no? Entonces, toda esa energía la vamos absorbiendo. Lo que no puedes hacer es conectarte con ellos directamente. Ayúdalos, dales consejo, oriéntalos, pero no te relaciones más allá directamente con ellos. Sé cordial. Acuérdate que lo cortés no quita lo valiente. Así es. Otra cosa. A veces quieres ayudar a personas que no se dejan ayudar. También hay... Esa es otra cosa. Eso ya es otra cosa que aquí también pasa mucho. Uno quiere ayudar a personas, pero esa persona... son como tan absorbentes que ni ellas mismas se pueden ayudar. No compres lo que no te enriquece, lo que no te hace crecer. Otro tip, cuando tengas una persona negativa, observa a las personas, sea amable, sea cortés, y llévate la mejor versión de esa persona, porque seguramente algo bueno tiene. Tú compórtate como un caballero, de forma amable, armoniosa, dale buenos consejos, pero no te conectes. Okay. Mi consejo yo con respecto a eso, te digo, como te dice Ulises aquí, dependiendo de qué tipo de relación sea, cuando se trata de un familiar, cuando se trata de tu pareja o de un amigo muy cercano, obviamente en ese caso tú no elegiste estar con esa persona, pero obviamente no la puedes simplemente sacar de tu vida. Entonces, en ese caso, definitivamente lo que te dice Ulises es muy importante. O sea, cuando esa persona te está hablando negativamente,
¿Okay? Hay una cosa que tú puedes hacer. Primero, no le contribuyas, porque una de las cosas que pasa, que yo siempre lo decía en mis otros trabajos, que se crean estos complaint parties o estas fiestas de quejas. Se empieza a quejar uno, entonces se empieza después a quejar el otro y el otro y el otro, y se convierte en toda una fiesta de quejas. Vamos a quejarnos de todo lo malo que está en el mundo. ¿Okay? Entonces, imagínate el tipo de energía que tú empiezas a generar en ese tipo de reuniones. ¿Okay? Pero cuando tú decides no conectarte, como te dice Ulises, cuando tú decides no contribuir, porque es como cuando una persona dice, no, sabes que en estos días me estaba doliendo la cabeza. Ah, no, pero ya va, déjame te cuento. Porque resulta que yo tenía un dolor de estómago que me estaba matando, y sale el otro por el otro lado. No, pero ni te cuento del dolor de espalda que yo me... Y ahí empiezan justamente como a contribuirse. Cuando tú rompes el ciclo, cuando permites romper ese ciclo, cuando tú lo rompes, entonces definitivamente las personas se dan cuenta de que tú no estás contribuyendo con eso. Y por otro lado, también lo que yo, dependiendo de la persona, por ejemplo, en el caso de mi hermana, a veces mi hermana veía los problemas en las soluciones, una de mis hermanas, entonces yo lo que decía, ella me decía, ¡ay, pero qué tráfico tan horrible este que estamos teniendo! Y le digo, pero gracias a Dios que tienes carro. Oye, ¿verdad? Gracias a Dios que tengo carro. Oye, pero la comida está carísima. Pero gracias a Dios que tienes trabajo para comprarla, ¿verdad? Sí, es verdad, tienes razón. Gracias a Dios que tengo trabajo para comprarla. Oye, que me duele aquí en la cintura. Pero gracias a Dios que, mira, tienes cintura. ¿Tú te imaginas cuántas personas les gustaría tener una cintura? Oye, sí, es verdad. Entonces tú le empiezas a cambiar la perspectiva de lo que la persona se está quejando y la persona se da cuenta como que, wow, empieza a cambiar también su energía y empieza a ir en el mismo camino que tú. Ese sería mi recomendación para ti, Jason. Muy buena acotación. Por ejemplo, las noticias manejan baja energía. Totalmente. Es decir, ahora sí que siembran el miedo, el pánico, la frustración, pero están hechas con esa realidad, ¿no? Totalmente. Eso no debes de ver noticias, ¿no? Sí, yo no me conecto absolutamente con nada de noticias a menos que sea totalmente imprescindible. Y justamente tampoco es un tema de conversación mío decir, ah, bueno, ¿viste el terremoto que mataron 50.000 personas? No, yo no hablo de esos temas tampoco porque tampoco veo las noticias. O sea que también es importante elegir con qué te conectas tú también. Por eso mejor júntate con personas. Para contar, yo, por ejemplo, en las noches tengo un diario de agradecimiento, donde diariamente, pues, todas las noches antes de acostarme, doy gracias por todo lo que tengo. Qué bueno. Eso está excelente porque justamente es lo que nosotros estábamos hablando acá. Cuando tú te conectas con el agradecimiento, cambias tu estado energético también. Muy bien, Jason. Bueno, Jason, de verdad que muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias. por haber sido parte del programa. Gracias. Mire, ¿pueden por favor escribir por el chat el nombre de la película que tú dijiste? Por supuesto, ahorita ya se los colocamos. Ok, muchas gracias. Listo, gracias, Jason. Ok, bueno, continuamos nosotros aquí. Ulises. Otro tip es, deja de ser perfeccionista. Porque la mente nos engaña, siempre nos quiere decir, no hagas esto, está mal, no te atrevas, etcétera, etcétera. Ponen mil agregados más a todo lo que tú puedes hacer en grande, enormemente. Bueno, tú mencionas justamente una de las cosas que tú mencionaste que yo pienso que es importante para las personas que nos están escuchando, es que tú comparas la vida como un ring de boxeo. Okay, tú dices, la vida es como subirse a un ring de boxeo, es boxear con todo tu potencial, en donde lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de salir a boxear. Eso me pareció súper interesante porque, bueno, yo practico boxeo y kickboxing y yo me imaginaba, era como subirse al ring de boxeo y decidir no pelear. Ahí te quedas como perita de boxeo para la vida, en este caso, que te está dando puñete, y tú no estás haciendo absolutamente nada para defenderte, ¿no? Entonces me pareció excelente esa analogía. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, para las personas que nos están escuchando, cómo podemos aprender a manejar de forma positiva nuestras creencias mentales? Y ya nos estabas adelantando un poquito acerca de eso. Y reinventar un poco esa programación interna. Para empezar necesitas hábitos y disciplina. Si tú eres generador de hábitos, el hábito se va a convertir en una realidad como algo parte de tu vida. Por ejemplo, si haces ejercicio, pero eres constante, diario, de forma diaria, eres disciplinado, tanto de practicar y practicar,
que se vuelve de forma rutinaria de tu vida, en tu forma de vida y de existencia. Entonces, ya eres un dominador de esa actividad y se vuelve parte de ti. Entonces, necesitas hábitos, ponerte hábitos y tener un motor, un propósito que te haga, que te apasione luchar por eso. Si no hay hábitos, no hay cambios en tu vida. Si sigues haciendo lo mismo una y otra vez, vas a obtener los mismos resultados hasta que realmente quieras cambiar tu actitud. Tú sabes que eso se llama, esta es la definición en inglés de lo que es insanity o demencia, ¿no? Sí. La definición de insanity o demencia es querer hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Okay. Entonces, yo creo que eso que tú mencionas es muy importante, porque si nosotros no tomamos la decisión de cambiar nuestros hábitos, y entre esos, obviamente, si tú quieres manejar tu vida de forma positiva, empezar a cambiar tus creencias mentales y reinventar esa programación interna, definitivamente tienes que empezar a cambiar con las personas que te conectas, con el contenido que te conectas a diario también, y también sí, tomar la decisión de continuar aprendiendo, de continuar mejorando esa versión de ti. Entonces, yo creo que eso es una decisión, y entre eso, una de las cosas que obviamente las personas de mayor éxito, y en estos días, bueno, hace varios episodios atrás tuve un episodio en el cual es la mentalidad de las personas que se convirtieron leyenda. Y una de las cosas que nosotros hablábamos en ese programa, una de las cosas que se mencionaba con bastante énfasis era la parte de los hábitos. Pero los hábitos, desde los hábitos desde que te levantas, hasta los hábitos desde que te acuestas, si haces ejercicio, lo que aprendes, si decides no aprender. Porque lamentablemente nosotros siempre lo que hacemos es que, y eso es una de las cosas que yo menciono en Líderes del Progreso, es que nos levantamos en la mañana, desayunamos mal, nos vamos estresados del trabajo, trabajamos, llegamos en la noche a ver Netflix, a conectarnos hasta que sea la hora de dormir, y luego esperar a repetir lo mismo el viernes, y luego entonces viernes, sábado y domingo es prácticamente decir que vamos a descansar. Todo sin invertir un minuto, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos en nosotros mismos, en mejorar esta parte, esta maquinaria que nosotros tenemos aquí en la cabeza, que es tan importante. Ahora, perdón, lo más importante es aceptar tu realidad. A ver, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué es lo que tengo? ¿Hacia dónde quiero ir? Y entonces, encontrar un propósito de vida. Sea lo que sea, pero debes de tener un propósito, un motor, algo que te jale a hacer apasionadamente, alcanzar ese sueño o ese cambio que quieres dar en tu persona. Definitivamente. Y yo creo que eso es importantísimo, porque una de las cosas que le pasa muchísimo a las personas, recuerden de que cuando nosotros decidimos tomar alcohol, o cuando nosotros decidimos comer más de lo que necesitamos comer, o cuando decidimos conectarnos con noticias, con películas, con series o videojuegos, ese tipo de cosas, es porque estamos tratando de desconectarnos de nuestra vida, y nos estamos tratando de desconectar de nuestra vida porque no queremos aceptar en el sitio donde nos encontramos. Y cuando nosotros dejamos de aceptar en el sitio donde nos encontramos, obviamente va a ser muy difícil hacer un cambio. Pero cuando tú te detienes y tú dices, ya va, ¿qué es lo que está sucediendo? Ok, bueno, no tengo trabajo, perdí mi pareja, lo que sea que esté pasando en ese momento. Ok, este es el momento donde me encuentro ahorita. Ok, sé que cometí errores, sé que pude haber hecho muchas cosas diferentes, pero ahora, ¿qué voy a hacer para cambiar mi situación ahora? Yo puedo elegir hacer eso, o puedo elegir seguir desconectando y seguir obviando, porque las personas piensan, la mayoría de las personas piensan que ignorando los problemas se van a ir por sí solos. Y lo que no sabemos es que cuando nosotros ignoramos, lo que estamos es aumentando nuestros problemas, porque estamos aumentando nuestro problema económico, estamos aumentando nuestro problema con nuestra pareja, estamos aumentando nuestro problema con la salud, estamos aumentando el problema que nosotros decidimos ignorar. Así que esa parte me parece súper interesante, Ulises. Tienes que aceptar el costo de tu error, del error. Venimos a esta vida a tener experiencias, entonces haz de tu experiencia que sea extraordinaria. En la vida hay tres personas: las personas mediocres, las personas ordinarias y las personas extraordinarias. Bien lo dice extraordinario, es decir, que das el extra. ¿Se puede pasar de mediocre a ordinario? Sí se puede, igual al siguiente nivel. Desde que nacemos,
Es más, desde que nos están creando en el vientre de mamá, el bebé, el feto a los 6 meses empieza a escuchar, empieza a sentir las emociones negativas o positivas que nos va generando mamá. Y ahí nos empezamos a programar mentalmente. Nadie es tonto. Todos tenemos talento. Somos personas extraordinarias y brillantes. Lo que pasa es de que como nos van programando las relaciones, las experiencias, papá, mamá, nuestros hermanos, las parejas, la sociedad. Pues vamos, así es, vamos perdiendo esas semillas de genialidad que ya existen dentro de nosotros, dentro de nuestro ADN. Pero se puede cambiar, claro que sí se puede, con mucha disciplina, mucha motivación, con propósito de vida y con algo que te apasione. Hay algo que seguramente te va a apasionar a cambiar y a querer ser diferente persona. Así es, definitivamente. Ahora, una de las cosas que tú les enseñas a las personas que trabajan contigo es esa manera de cómo vivir de una manera más liviana. ¿Qué significa para ti vivir de una manera más liviana y cómo una persona puede vivir de una manera más liviana? Que no te preocupes por tu futuro. Muchas personas estamos pensando en el futuro, qué va a pasar mañana. Tú, eso no lo puedes controlar. Ni el clima puedes controlar. Sin embargo, aunque tengamos la tecnología de punta hoy en día, a veces pronostican que va a llover y sale el sol. Entonces no puedes controlar el futuro. Mejor preocúpate por tu presente. Vive en modo presente. Y que definitivamente cuando... Mira, una de las cosas que yo le comento a las personas es que depresión es vivir en el pasado. Ansiedad es vivir en el futuro. Y muchas de esas cosas que nosotros ya vivimos en el pasado no las podemos cambiar. Y siempre nos imaginamos, bueno, y si hubiese dicho esto, y si hubiese hecho aquello, y si hubiese hecho esto. Ya eso no puedes hacer nada de eso, ¿ok? O vives en el futuro. Y si pasa esto, y si llegara a pasar eso, que el 98% de esas cosas que nosotros pensamos son escenarios virtuales que nunca van a suceder, ¿ok? Entonces, sí es importante no preocuparnos por el futuro, sino ocuparnos en el presente, que eso definitivamente va a tener un efecto en el futuro y en lo que pasa en el futuro. O sea, si tú en tu presente ahorita no tienes dinero y estás preocupado de que en el futuro no vas a tener dinero y no estás haciendo nada en el presente para cambiarlo, obviamente, sí, en el futuro no vas a tener dinero, obviamente. Pero si tú sabes, ok, ahorita en este momento, en este presente, no tengo dinero y yo quiero tener dinero en el futuro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estrategias tengo que implementar ahora, en este momento, para que mi futuro cambie? Y eso yo creo que es una de las cosas que las personas muchas veces no entienden. A mí me costó muchísimo tiempo entender eso y saber de que, mira, lo que yo haga hoy en día es lo que va a cambiar cómo va a ser mi futuro. Cuando yo perdí todo en el 2008, yo justamente me enfoqué en qué voy a hacer en este momento y qué estoy haciendo hoy para cambiar mi situación. Si mi respuesta era no estoy haciendo nada, entonces yo sabía que yo iba a ser responsable de lo que me pasara a mí en el futuro. Tú dijiste algo grandioso, enfocado, estar enfocado. Si tú no estás enfocado, no vas a saber a qué puerto dirigir tu barco. Si estás enfocado y sabes lo que quieres, por eso les digo que busquen un propósito de vida. Otro, tus expectativas, ¿cómo están? ¿Son demasiadas altas? Porque de ahí viene el ego y de ahí viene la frustración, de acuerdo a tus expectativas y querer estar de alguna manera quedando bien con la pareja, con tus amigos, con tu jefe, etcétera, ¿no? Así es, así es. Como dicen en México, a Dios rogando con el mazo dando. No van a caer del cielo solo las cosas. Ni van a llegar a tu puerta, te van a decir, mira, aquí están las soluciones a todos tus problemas. Definitivamente. Así es. Ahora, Ulises, cuéntanos algo. ¿Qué estrategias emocionales le puedes recomendar a todas las personas para que sean más optimistas y empiecen a programarse en positivo, para luego llevarlos a cómo pueden amarse un poco más a sí mismos? Sonreír. Es muy importante sonreír. A pesar de estar viviendo en una situación difícil. Es más, me acabo de acordar de un cuento, de una fábula, que en una ocasión estaba un aprendiz con su discípulo y él observaba que todos los días, a pesar de las circunstancias en las que se encontraba, siempre sonreía, es decir, existía la resiliencia.
En una de esas le dijo: maestro, a pesar de todo lo que has vivido, de lo que te sucede día tras día, siempre estás sonriendo. ¿Cuál es el secreto? El maestro lo queda viendo con una sonrisa y le dice: simple y sencillamente, todos los días al despertar, elijo la felicidad, no la frustración. Qué importante. Elegir la felicidad, y es justamente lo que acabas de decir, es elegir. Justamente es elegir, es saber elegir esa felicidad. Y déjame interrumpirte. Felicidad no quiere decir que sea, que tenga más dinero, que sea exitoso, no. Felicidad es tener la fortaleza interior para enfrentar el día a día como venga, con la actitud positiva, sonriendo, a pesar de que las circunstancias sean muy, muy temidas o bastante espantosas. Yo elijo ser feliz, elijo tener una condición positiva. Algo bueno va a pasar, algo bueno va a venir. Ser agradecido, ser optimista, porque primero soy yo, primero es mi persona antes que nadie. Para poder estar bien con todos los demás, tienes que estar bien contigo mismo. Pero lo importante, ojo, la aceptación. Totalmente. Que esa es una de las cosas que yo comparto siempre con las personas, y una de nuestras misiones. Yo siempre digo que tú no puedes dar aquello que no tienes. Entonces, a veces las personas piensan que es egoísta preocuparse por uno mismo, pero es que si tú no te preocupas por ti mismo, por tu salud, por tu seguridad financiera, por tu estabilidad emocional, ¿cómo crees tú que tú le puedes ofrecer algo a otras personas si tú no lo tienes? Es una de las cosas que nosotros siempre en Progrevo decimos, que nadie puede dar aquello que no tiene. Okay. Y eso es, y abarca todo, tú no puedes ofrecerle a otras personas ayuda financiera si tú estás pasando necesidades, tú no le puedes ofrecer a otras personas estabilidad emocional si tú no puedes manejar tu propia estabilidad emocional. Entonces sí es importante definitivamente enfocarse en nosotros mismos, y cuando nosotros enfocamos en nosotros mismos, nosotros podemos dar la mejor versión a otras personas y eso va a impulsar a las otras personas a su propia vez. Ahora, Ulises, ¿qué le recomiendas tú, ya que estamos hablando tanto de lo que es amor propio y de ser suficiente y de confiar en uno mismo? ¿Cómo podemos nosotros mismos amarnos más? ¿Cómo podemos empezar a impulsar más ese concepto de que sí somos suficientes, de que sí podemos lograr y tener más confianza en nosotros mismos? Creértela. Es decir, yo soy merecedor. Creer que tienes, que puedes merecer. Claro que sí mereces el mejor puesto. Claro que sí mereces ser mejor pareja. Claro que sí mereces mejor ser buen padre. Eres merecedor y hacedor de grandeza, en primer lugar. Y esa es responsabilidad tuya, en tomar la responsabilidad, aceptarlo. Por ejemplo, cuando escuchamos música, a veces la música nos hace conectarnos. Ahí es cuando puedes tú tener oportunidad. Bueno, siempre y cuando no estés escuchando un Bad Bunny, ¿no? O algo así. Sí, ok. Ahí es cuando puedes tener tu oportunidad de conectar tus deseos. A solas, escuchando música, visualizando, la visualización creativa. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero lograr en la vida? ¿O qué quiero? ¿O si tengo una meta o algún propósito? Escucha la música que te apasiona, que te cambia ese tip. Esa melodía interior va a llegar a ti visualizándote, cerrando tus ojos, concentrándote todos los días durante 21 días. Es un hábito. Y con eso vas a empezar a atraer cosas buenas a tu vida. Viendo el espejo todos los días, observándote y diciéndote: soy guapo, merezco lo mejor. Poseo abundancia, la abundancia está a mi alrededor, en la vida, en los seres que amo, en mi trabajo, en el dinero que recibo y con el que doy, con el que pago mis compromisos, porque eso también es abundancia. Pero tienes que ser merecedor para poder ser hacedor de grandeza. Pero justamente para lograr eso es lo que tú dices, hay que creérsela. Y es importante, yo creo que
uno de los mensajes que nosotros más tratamos de transmitir a las personas aquí en Progresando Ando, en la Academia del Progreso, en Líderes del Progreso, en todo lo que nosotros hacemos, es que tú sí puedes hacerlo. Y si nosotros tenemos esa confianza en ti, en cada una de las personas que nos están escuchando, tú que estás aquí en este seminario web, la persona que nos están escuchando en Facebook, las que nos van a escuchar en Spotify, nosotros creemos en ustedes. Pero es que nosotros no hacemos absolutamente nada creyendo en ustedes si ustedes no creen en ustedes mismos. Pues nosotros les podemos dar todas las herramientas. Aquí Ulises le está dando bastantes herramientas. Yo le estoy dando todas las herramientas que nosotros podamos. Pero eres tú el que te las tienes que creer. Eres tú el que tiene que saber de que sí eres capaz de salir de la situación que tengas en este momento. Y que independientemente del condicionamiento que hayas tenido de parte de tus padres, de parte de tus maestros, de parte de la sociedad, de parte de tus amigos, saber que sí eres merecedor y que cada uno de nosotros somos merecedores de una vida mejor y que no vinimos aquí a sufrir, que no vinimos aquí a pasar necesidades. Cuando nosotros entendemos y realmente sembramos esa semilla en nuestro cerebro y empezamos a trabajar en aras de un mejor futuro para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, si tienes hijos, para tu entorno, ahí empieza a cambiar tu vida. Y esa parte creo que es importantísimo. Y eso es amor propio, preocuparte por ti mismo. Eso es amor propio. Algo importante que tú puedes hacer para que tu cerebro reaccione de forma diferente es, por ejemplo, si tú quieres hacer un cambio en tu vida, peínate de forma diferente, ponte ropa diferente, báñate con agua fría. Si lo haces con agua caliente, pues hazlo con agua fría. Eso también activa ciertas neuronas de felicidad que te van a ayudar a ti a empoderarte. Haz algo diferente. Si alguien en casa está acostumbrado a servir la cena, pues no lo hagas, que lo haga otra persona. Ahora cambia ese hábito por algo diferente. Eso va a educar a tu cerebro y a decirle que tú tienes el mando, tú gobiernas, no él. Definitivamente, sí. Que ahí es cuando nosotros salimos de lo que es el piloto automático, que es lo que nosotros siempre le comentamos a las personas. Lamentablemente, la mayoría de las personas pasan el 95% de su vida en piloto automático. Y las personas piensan que están tomando las decisiones y tú no estás tomando las decisiones. Las decisiones está tomando tu subconsciente por ti, en base a creencias, en base a patrones, en base a emociones que ya tenías programadas. Nosotros repetimos el 95% de nuestros pensamientos todos los días. Entonces, obviamente, cuando tú empiezas a vivir una vida consciente y tú empiezas a decir, no, ya va, yo todos los días me como un chocolate, pero ajá, ¿y por qué me estoy comiendo el chocolate? ¿Y para qué yo me quiero comer el chocolate? ¿Qué función tiene el chocolate en mi vida? Y empiezas a tomar conciencia y empiezas a cuestionarte cada una de las decisiones y empiezas entonces a decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Hoy no lo voy a hacer. O voy a hacer esto diferente. O si todos los días yo voy y me siento y paso 5 horas en Netflix, ajá, ¿pero qué me está contribuyendo a mí Netflix? ¿Qué puedo lograr? ¿Por qué en vez de Netflix, por qué no agarro un libro de desarrollo personal o me escucho otro podcast Progresando Ando o participo en Líderes del Progreso? Todas esas cosas que nosotros tenemos para ti. Y empiezas a cambiar y tú dices, ya va, ya no voy a perder mi tiempo en esto, ahora voy a hacer esto. Y de por sí definitivamente quiero reconocer a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros, que nos han escuchado hasta este momento, y las personas que están en Facebook y si me estás escuchando en Spotify, justamente porque estás invirtiendo en ti. Eso hay que reconocerlo, estás invirtiendo en ti, estás empezando a cambiar esos patrones en tu cerebro. Para las personas que están escuchando, recuerden que también en academiadelprogreso.progreo.com les tenemos unas clases magistrales increíbles, ¿ok? Les tenemos acerca de meditación, que es una de las cosas que estábamos hablando aquí, justamente para que empieces a conectarte contigo mismo y empieces a encontrar esas respuestas. Tenemos otra acerca de liberar tus ataduras emocionales solamente utilizando la yema de tus dedos, una herramienta súper poderosa que la están utilizando más de 14 millones de personas en el mundo. Y recientemente sacamos otra clase magistral de 7 pasos para crear una mentalidad de abundancia, y es justamente enfocada en esa parte que nosotros estamos conversando aquí, que son esos patrones, esas creencias que te mantienen limitado. Y adicionalmente a eso, la semana pasada lanzamos nuestra primera sesión participativa de Líderes del Progreso en Acción. O sea, es una comunidad que estamos creando. Si a ti te parece interesante esto que estamos haciendo aquí en este momento, ahí en esa comunidad de Líderes del Progreso en Acción, estamos todos participando. Y estamos haciendo actividades y estás conociendo todas las personas que están conectadas allí con nosotros y te estamos hablando de diferentes temas súper interesantes con respecto a eso. Aquí Janet nos va a compartir los enlaces. Ulises. Alfredo, quiero compartir una herramienta súper poderosa que pueden utilizar los que son padres de familia para con sus hijos. ¿Cómo puedo hacer que mi hijo sea exitoso? Precisamente, tomen nota. Cuando el niño está a punto de dormir, de irse a la cama, cuando ya lo vemos que está medio mareado, que dice, ya quiero irme a dormir,
En esos momentos hay que hablarle al oído y decirle cosas positivas. Ejemplo, eres una persona maravillosa, papá y mamá, te amamos profundamente. Tienes habilidad para las matemáticas, para la música, para los idiomas. Eres un niño que va a lograr todo lo que se proponga en la vida. Y a las 2 horas después de dormido, volverle a repetir esas palabras positivas. Por ejemplo, si el niño no sabe leer o está aprendiendo a leer o tiene alguna dificultad matemática o en alguna materia en particular, hay que hacer este ejercicio, decirle que es hábil y que tiene esa grandiosa y maravillosa habilidad para aprender rápidamente lo que se le está dificultando. Ojo, hablarlo en positivo, jamás en negativo. También lo puedes hacer a los 5 minutos de que él, cuando se está despertando, puedes hacer ese tip. Esto es para empoderar al niño. Y a los 21 días, después de estarlo haciendo, vas a ver cambios grandiosos en él. No, y obviamente, si eres un padre, también tienes una responsabilidad increíble y es en cómo estás programando a tus hijos, ¿no? Entonces, no solamente lo haces en esa oportunidad, también monitorea las cosas que le dices durante el día, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, más que todo en nuestra generación, yo creo que esta generación ha tomado un poco más de conciencia con los hijos, pero a veces los padres perdían la paciencia y te decían, pero es que tú sí eres bruto, pero es que todo te sale mal, o tienes mantequilla en las manos, todo se te cae, eres un torpe. Y lo que muchos padres no saben es que esas son programaciones que después los hijos van a tener que trabajar para poder limpiar. Que a mí me tocó limpiar muchas de esas programaciones personalmente. Entonces es muy importante siempre estar consciente de cada una de las cosas que tú le dices a tus hijos. Desde pequeñitos, así tú piensas, no, pero es que ellos no entienden. No, ellos sí entienden, ellos entienden todo. Entonces es muy importante que tengas esa responsabilidad y te monitorees en qué tipo de mensaje le estás transmitiendo a tus hijos. Ulises, de verdad que fue un placer tenerte el día de hoy que con nosotros en este programa Progresando Ando. ¿Tienes algunas palabras que le quieras decir a la audiencia antes de despedirte? Sí, claro. Que no se olviden que somos personas valiosas, que tenemos todo lo mejor en nuestras vidas para poder salir adelante. Todo depende de ti, de que tú te decidas hacerlo, atreverte a hacerlo. Pero primero tienes que aceptarlo y tener un propósito en la vida para que eso te apasione. Lo más importante, hazlo con amor, con gratitud, y todo va a llegar por sí solo. Pero tienes que ser un merecedor de grandeza, un hacedor de grandeza. Enfócate en todo eso que sí tienes, enfócate en todo ese potencial que sí tienes y recuerda de que sí puedes lograrlo. Confía más en ti y verás cómo tu vida va a cambiar. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Ulises, y si quieren estar conectados con más eventos como estos, recuerden visitar progrevo.com/eventos. Ahí van a ver toda la programación que tenemos para esta semana, que está bien interesante. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Ulises, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. La verdad que fue un placer haber estado aquí con ustedes el día de hoy. El placer es mío. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Dios los bendiga, hasta luego. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del poder del uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.